Ah, bueno, ¿ya arrancamos con vino? Sí. Hoy hacemos un osobuco braseado con reducción de Malbec y puré duquesa. Es un bombón, no te lo pierdas. Hola, hola, Leo llegué. Hola, chicos. Hola. ¿Cómo andan? Vamos a dejar por acá las cosas primero. Seguimos para la cocina. Leo, ¿cómo va todo por ahí? ¿Cómo andas, Eugenia? Hola. Qué alegría verte. Bien. Bien. Bueno, yo seguí con todo. ¿Qué trajiste? Contame. Con todo, por supuesto, el postre, Augustus. El pan que no puede faltar. Pan para mí, como siempre. Mati preparó unas cosas bárbaras. Regalito, regalito. Dale. Para uno de los regalitos. Yo lo llevo. Ay, mira, sí, se lo llevan de producción ya. Ahí está. Perfecto. ¿Querés ver el postre de hoy? ¿Querés ver el postre? Como siempre vamos a comer un poquito. Dale, sacá cucharita. Sacá cucharita porque el postre de hoy es riquísimo. Mirá, no quiere salir. Ahí está. No se quiere ir. No se quiere ir. Lo emplatamos, mirá. Vea un platito. Ya lo preparamos y se lo dejamos preparado para nuestro invitado. Ahí está. ¿Qué trajiste? Mirá, a que no sabes qué es. No sé, pero tiene mucha pinta. Especialísimo de la gente de Augustus. Hoy nos prepararon para nuestro invitado, es un postre moca. ¿Sabés qué tiene el postre moca? Helado de crema americana, sí, por supuesto. Con mousse de café moca, crema y cacao. ¿Lo probamos? Urgente. Por supuesto, como siempre. Para yo pruebo esto. Bueno, mucha pinta, ¿eh? Mucha facha tiene. No sé, no, porque ustedes solos siempre comen. Hoy nos toca a nosotros. Hoy nos toca a nosotros. Bueno, pará. Que no se note, que no se note. Mira, yo te digo, si sacamos acá se va a notar mucho. De abajo, de abajo, ahí. Dejá, después te pongo el invitado. No, dejá, dejá. Le vamos a dar uno. A ver. Ahí. ¿Cómo están? ¡Qué rico! Hoy hicimos lío. Ensuciamos la cocina ya. Bueno, vamos a guardarlo porque estamos haciendo lío. Dejamos todo por acá. ¡Qué rico! Está llegando nuestro invitado, Leo, mira. Limpiame ahí que se me ensucia. Ya vengo. ¡Ay, qué gusta lo que tengo puesto, ¿no? Miren qué lindo. Brunas, un anticipo de la colección Aguada. Un anticipo de colección primavera-verano para recibir al invitado de hoy. Hola, Leo, qué placer. ¿Te bien? Gracias por acompañarnos. Adelante, adelante. Muchas gracias. Bueno, con un poquito de frío, ¿no? Está fresco, ¿no tanto? Perfumerías La Casa del Peinador, tu perfumería profesional y ACP. Te esperamos en nuestras cuatro direcciones. Norma Belfiore, antes, ahora y siempre. Rawson 1245, Mar del Plata. Tu carrera, Instituto Bristol, realización en cine y televisión. Tecnicatura Superior en Hotelería, títulos oficiales. Bristol, el Instituto Superior. En Íñigo seguimos creciendo para que puedas renovar tu casa, comercio o tu creatividad. Búscanos en la sucursal más cercana y sigamos creciendo juntos. Pinturerías Íñigo. Bueno, qué lindo que hayas podido venir a acompañarnos. Bueno, uno de los 12 gladiadores de la generación dorada del básquet, ¿eh? Nada más ni nada menos. Qué honor. Hoy. Qué honor, Leo Gutiérrez, gracias. No, por favor, gracias. Gracias por estar con nosotros compartiendo esta cena con amigos. ¿Por qué es eso? Una cena con amigos. Vamos a degustar. ¿Eh? A ver qué pasa. Vamos a ver qué nos hace el chef. Está bien. Bueno, eso es una sorpresa, que ahora la vamos a develar en un ratito nomás. Vos habías pedido una comida,
pero nosotros te elegimos otra. Era muy difícil. Después, cuando vayas a la que te criaste uno de estos días, ahí le pedís a Leo que te cocine lo que nos habías pedido, que después vamos a develar también que nos habías pedido. Pero hoy te cocinamos otra cosa distinta que te va a gustar muchísimo. Seguro. Y hablando esto de la cocina, sabemos que sos un as del básquet, por supuesto, lo sabe todo el mundo. ¿Cómo te llevas con la cocina? La miro de lejos nada más. ¿Ni te acercás? No, solamente mi lugar en la parrilla y nada más. Bueno, te digo que todo el que pasa por acá, todo el que pasa por cena con amigos, algo tiene que hacer, algo tiene que cocinar. Bueno. Algo vas a preparar. Prepararé. Pero bueno, lo decís así como tranquilo. Algo va a suceder. Algo va a suceder, ¿no? Él va a tener que colaborar un poco. Tengo una gran chef en casa, así que no necesito. Mi mujer cocina muy bien. Sabemos. Sí, muy bueno. Bueno, qué suerte. Sí. Entonces, qué suerte. Sí, por eso sí, nos tenemos que cuidar un poquito. Porque ¿te cuidás? Ahora me tengo que cuidar un poco más que antes, porque no corro. Antes corría, entonces gastaba un poco de calorías. Ahora, entonces, le digo que cocine un poco menos, que no haga tanto dulce como le gusta. ¿Te gusta dulce o salado? Sí. Las dos cosas, pero cocina muy bien las dos. Hace tortas, postres, así que... ¡Ah, qué rico! Hay que ponerle freno. Podemos ir a tu casa. En cualquier momento. Somos vecinos, además. Nosotros, así que estamos aparte, cerca. Somos nada más que 20. ¿Te molestaría que lleguemos todos? Yo no todos? Tengo drama. La que le vas a incomodar o a hacer a mi señora, no gusta cocinar para mucho. Avisamos, acá todos avisamos. Dale. Bueno, Leo, toda una vida jugando al básquet, de la mejor manera. ¿Cómo era Leo de niño? ¿A qué jugaba Leo de niño? ¿Ya jugabas al básquet de niño? ¿Ya agarrabas la pelota? A los 6 empecé, bien de chiquito. No jugaba tanto al básquet, me gustaba mucho el fútbol. Como cualquier chico en Argentina, quiere una pelota de fútbol, así que estaba entre el básquet y el fútbol. Era bastante patadura, entonces siempre me mandaban al arco y ahí me gustaba atajar, y hasta que me fui a probar a un club todo ahí en Marco Juárez. Pero nada, siempre en el barrio jugando a la pelota, lo que hace todo chico. Ahora están un poquito más en la computadora, antes estábamos un poquito más en la calle. Sí, pero bueno. Ahora hay clubes, entonces los chicos pueden dirigirse a los clubes y a veces jugar lo que nosotros jugábamos en la calle. Ahora viste que lo practican y lo juegan adentro de los clubes. Sí, en los colegios, en los clubes. Es muy bueno eso. Yo siempre que voy a dar una charla algo con los chicos, les pido que se acerquen al club, que vayan, que es un hogar más y que van a encontrar amigos, pasar un buen tiempo. Y la verdad que es lindo. A mí el club siempre me atrajo mucho, me contuvo. Entonces creo que es importante para el chico tener un buen club, tener buenos profes que lo puedan contener. Bueno, hablabas de que los colegios también tienen mucho deporte hoy. ¿Cómo te llevabas con el colegio? ¿Te convencía el colegio o...? Eras medio vago, porque a nosotros nos parece, te voy a contar. Norma decía que vagos en la casa no. Norma, la mamá de Leo. ¿Vagos en la casa no? No. Ese era el lema. Era así. ¿El colegio cómo ibas por ahí? Y el cole costaba porque era bastante vago. Pero llegó el momento, cuando termino, le dije a mi vieja que quería jugar al básquet. Y me dice, bueno, jugá al básquet y trabajás. Por eso está el lema de ella, vago en la casa. Vago en la casa no. O estudiás o trabajás y haces tu deporte. Entonces, hacía las dos cosas. Bueno, y sabemos que trabajaste estuviste por el tema de la albañilería. Y después... todos mis parientes fueron albañiles, así que yo era el ayudante que llevaba la arena, la cal, ladrillos. ¿Y los ladrillos así los tirabas así como para arriba? Sí. Bueno, entonces ya... Era eso. Tenías que, claro. Me encantaba cuando llegaban los camiones de ladrillos, que teníamos que bajarlo y tirarlos para arriba del techo. Era lo que más me gustaba hacer. Chicos, me van a disculpar, pero sería una linda hora empezar con esto y hacer un pequeño brindis, que todavía no brindamos. No brindamos todavía. Pecado mortal. Sí, gracias. No, gracias por estar salud. Acá. Salud. Placer. Qué linda charla. Hay que tomar siempre. Bueno, ay, chicos, ¿qué me hacen quedar? ¿Cómo me hacen quedar con el invitado? Chicos, ¿qué es esto, Leo? Yo me pongo Napoleón. Es una receta madrileña de España. Pero bueno, son muy ricos, realmente. Dale, a ver, tenemos que hacer la prueba de campo. ¿Y vos, Napoleón, por qué? ¿Qué tienen? Es un sofrito, cebolla, morrón, ajo, miel, crutones,
crema, huevo, mozzarella, al horno 200 grados y la hierba fresca arriba. Oh, ¿te animás? ¿Para los comiste esto, sino la que te criaste? No sé. Yo la primera vez, que la primera vez que fui, me sirvieron huevos Napoleón. No tenía ni idea qué era, pero me encantaron. ¿De qué se trataba? ¿De qué se trataba? Pero me encantaron. ¿Vamos? Bueno, vamos. Dale, probamos. A ver qué... A ver qué tal qué está esto. Chef. Calentito, se ve calentito. Mm, ¿está bueno? Como para arrancar. ¿Viste qué feo cuando le preguntan al invitado que le dan de comer si está bueno? Qué va, no, para sé que te pongo en un compromiso, pero aparte con la boca llena, ¿viste? Leo, vos también comen algo. Vos sabés que acá, no solo como yo, comés vos, que sos el invitado, los de afuera también comen, porque ya tienen ganas de comer. Y si les doy esto bien caliente, por supuesto. Acá comemos todos, Leo. A ver, Eve, ahí está. Esta vez te toco a vos, dale. Yo ya comí de eso. ¿Vos comiste? ¿Bien? ¿Buenísimo? Muy bueno. Me parece que tienen cara de hambre lo que están con las sí, cámaras. Sí, ¿no? Después se quedan todos comiendo, ¿eh? Después se quedan todos comiendo. Leo, con esto, Leo, te hago partícipe de la cocina. Ahí está, bueno, empezás a trabajar. Ya que estamos, lo hago laburar. Mirá, entre pregunta y pregunta vas a trabajar. ¿Qué tiene que hacer? Sí, cortemos marroncito. Piedra libre. ¿Cómo? Hoy lo manejás vos. Piedra yo quiera. Como vos quieras. Bueno, dale. Ahí está. Bueno, pará, pero dice que no sabe nada de cocina. No, ¿Te imaginas cómo...? Cortar un morrón. ¿Eso sí? ¿Morrones en la parrilla o con huevo frito? Ahí está. Con huevo, mirá qué prolijito. Y para que Fernanda sepa que ya sabe cortar morrones. Morrones los corta muy bien. A Fer no le ayudo en nada, pobre. Me reta solamente a veces. Pongo la mesa y la levanto. Pero bueno, ya estás colaborando, Y ¿cómo era eso de...? Porque eras el único varón de la familia. Estabas con mamá y con hermana. Con mi hermana, con Norma y con Claudia. Con Claudia. Sí. ¿Fueron tus primeras DT, por así decirlo? Mira, mi vieja no iba a la cancha porque se pone desde grande ya, cuando ya me vio jugar un montón de veces. Imagínate, sí. No iba a la cancha nunca, no le gustaba. Pues se ponía muy nerviosa. Se ponía nerviosa, claro. Sí. Y bueno, mi hermana sí, me acompañaba de vez en cuando. Uh-huh. La verdad que me acompañaron mucho para tomar la decisión de irme también de mi casa. Yo me fui a los 15 años de mi casa a jugar al básquet. Claro, muy jovencito. Difícil tomar una decisión así. Yo uh-huh. muy pegota a mi vieja. Entonces tener que irme iba a ser muy difícil. Y claro, me acompañaron. Que separarse, ¿no? Era no me fui lejos, me fui a Venado Tuerto, que está a 170 kilómetros de Marcos Juárez, pero tomar la decisión de irme fue muy difícil. Y ellas dos me apoyaron mucho. ¿Y quiénes te propusieron jugar profesionalmente al básquet o unirte e irte? Y el primer entrenador que me llevó fue Julio Lamas. Ajá. Julio Lamas, Víctor Deitch, fueron los dos entrenadores que fueron a dar una clínica a San Martín y fueron los que nos reclutaron a Carlos Alemán, un amigo mío de Marcos Juárez, y a mí, y nos llevaron. Fueron como tus referentes, ¿no?, en algún momento para impulsarte a salir y progresar profesionalmente. Ellos dos como entrenadores, sí, sí. Sí, los tuve un poquito más de grande a Julio, que creo que fue el entrenador que me empujó a ser un poco el líder de los equipos y a llevar un poco la batuta para adelante, ¿no? Y nada, creo que fue muy importante tenerlo a él desde un comienzo cuando era chico y de un poquito más grande, tenerlo a él también, creo que me ayudó mucho con la carrera. Vos sos ala pivot. Sí. ¿No? Si lo tuviésemos que comparar con el fútbol, ¿en el fútbol qué serías? Ah, difícil en el fútbol. Con esa te mandó. ¿Eh? Con sí, esa sí, te mandó. Difícil. No, pero ¿qué sería? ¿Saber un, no sé, un Mascherano? Es que en el básquet tenés todas las posiciones, hacen todo. Ajá. Tenés que defender, atacar y hacer de todo un poco. A mí siempre me dijeron que soy Riquelme del básquet. Ahí está, bueno, ¿ves? Bien. ¿Eso es bueno o malo? Bien. No, eso es buenísimo. Va, depende. Muy bueno, sí, si son hincha de... ¿Podés de qué? Yo soy hincha de Boca, por eso. Entonces, bueno, para decía, él es buenísimo, para claro. Para mí, decía él, yo me ponía allá claro, arriba. Claro, está genial. Lo que pasa es que para él, sí, capaz que no. Seguramente gallina, entonces... No, precisamente. Es ave, pero no gallina, es cuervo. Ah, es cuervo, está muy bien. Claro, por eso, para vos es... Genial, sí, allá. Sí, sí. A mí, que me digan eso, me ponía muy bien. Y otra cosa que me pasó en el básquet, en 2006 salimos campeones con Boca. Claro.
y dimos la vuelta olímpica en la Bombonera, llena. Tocar el pasto de la Bombonera fue lo máximo. Claro, lo encima máximo. Vos, para la vos era... gritando dale campeón, todo. Era increíble. Tremendo, lo ahí mejor. Te sentiste en la gloria. Sí, sí, como hincha de Boca, sí. Leo, ¿estás muy sí. ocupado? No, no, no. ¿Podés venir un poquito? Porque esto te lo voy a contar a vos. Vos se lo voy a contar a todos, porque bueno, todos lo saben. Pero yo voy a ¿se refrescar. Siente el olorcito? ¿Se siente el olorcito o no? Va queriendo. ¿Sí? ¿Eh? ¿Va queriendo? ¿A qué? ¿A qué se siente? Todavía no le dijimos nada. ¿Olorcito a vino hay? Y sí, porque estoy tomando vino. Estoy haciendo una reducción de Malbec. Hoy vamos a comer un osobuco braseado el Malbec con puré de duquesa. Así que espero que te guste porque sí. Gran plato. Es un clásico, ¿no? Estamos reversionando un clásico. Viste que el osobuco, hay gente que osobuco te dice y vos decís... Reversionamos un clásico sin miedo a los sobucos que sale muy bueno. Imperdible, muy bueno. También lo probé. Bueno, vení, vení, Leo, no te vayas, no me voy. Porque ahora mira, controla esto acá. Lo tengo que leer, porque vos sabés que es tanto la carrera de este hombre. Máximo ganador de la historia de la liga con 10 títulos, el primero con Olimpia de Venado Tuerto, luego de 3 con Atenas, 1 con Menur, otro con Boca y 5 con Peñarol. Escuchaste bien. Parte de la selección nacional desde el año 1999 hasta el 2014, la que consiguió medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Y sigo. El bronce en Beijing 2008 y el subcampeonato del mundo en Indianápolis 2002. Y sigo. Y bueno, pero viste cómo es. Sos el jugador que más veces levantó el trofeo. Tenés el récord de partidos jugados, más de 1.100 partidos, Leo. Maestro. Y sos el tercer mayor anotador de la historia. Chicos. Un aplauso. Un aplauso. Tremendo. ¿Hoy dónde está? Me pongo colorado. No. Tómate un poquito de agüito, ¿Y hoy dónde está? Cenando con amigos. ¿Viste? Bueno, ¿qué significó vestir la celeste blanca para vos? Lo mejor que me pasó en la carrera. Uh-huh. Ir a la selección es como el sueño que todo chico sueña que hace un deporte, ¿no? Y haber estado 15 años vistiendo la camiseta de la selección fue realmente un placer. Un placer, un orgullo, defenderla, intentar siempre dejar el máximo para dejarla bien arriba, ¿no? ¿Y cuál sería el logro que más resaltar? ¿Qué más resaltas? ¿En alegrías, en cariño, en emociones, en pasión? De todos los que he tenido, creo que todos tienen algo especial, porque trabajas mucho para hacerlo y para llegar. No es fácil, es un camino muy duro. No. Tenés muchísimo que recorrer, muchísimo que dejar de lado, estar lejos de la familia. Claro, eso sobre todo mucho tiempo está sí, fuera. Sí. Entonces todo lo que conseguís lo disfrutás muchísimo. Uh-huh. Entonces, gracias. Entonces creo que si ponés uno por encima del otro es como faltarle el respeto a ese logro que conseguiste también. Creo que todos tienen algo de bueno y de especial. Así que son todos muy buenos, ¿no? Vos hablaste que dejás mucho tiempo a la familia, ¿no? Y lo bueno es que tener una familia fuerte como la tuya, Fernanda, los dos chicos, bueno, que ya son grandes, ¿no? Sí. Uno, 19. 19 y 9. Morita, 9. Y 9, la más chica. Sí. Que son grandes, pero bueno, en un momento fueron chicos y también los tuviste que dejar. Sí, ellos te acompañaron y te apoyaron. El que padeció siempre. Más todo fue mi hijo de 19, que él fue el que agarró todo, el tema de movimiento, de mudanza, de cambiar de colegio, de que yo me vaya 3 meses con la selección claro. Y no verme. Claro. Él padeció mucho más eso, pero siempre al lado mío, siempre apoyándome. Creo que si no tenés una familia que te respalde y que pueda acompañarte como lo tuve yo, gracias a Dios, se pone muy complicado. Se hace muy claro, difícil. Se hace difícil. Se hace muy difícil porque tenés que tomar decisiones después de decir, bueno, cambio o no cambio de club, voy a la selección o no voy, porque son 2 o 3 meses que estás claro, lejos está de fuera. Ellos. Y ellos no, siempre. Para ellos siempre fue un placer acompañarme y apoyarme en las decisiones que tomara. Y nada, siempre lo hicimos... Desde el momento que Francisco empezó a crecer y a entender, era en conjunto.
decir, bueno, nos vamos para acá, nos vamos. ¿Voy a la selección? Sí, papá, tiene que ir a la selección. Y en estas decisiones que decís que la familia también acompaña, ayuda y decide con vos, ¿también decidieron en conjunto esto de que vos dejaras la cancha y pasarás, dejarás los cortos, dejarás las zapatillas y te pusieras el traje y los zapatos y estar del otro lado de la cancha? ¿Ellos también te ayudaron a tomar esa decisión? Y sí, porque como te dije que tomamos todo en conjunto, fue también hablado con la familia, ¿no? Yo la verdad que venía hacía bastante tiempo pensando que los 39 me iba a retirar. Pero vos podías ir jugando tranquilamente. Sí, pero no, yo siempre tuve un pensamiento, dije, yo me quiero retirar cuando yo quiero, no que claro, el básquet me retire. Perfecto. Entonces yo creo que llegó el momento de los 39 retirarme para que el básquet no me saque de la cancha. Y bueno, hablándolo durante 2 años con la familia, llegó el momento de tomar esa decisión, la tomamos en conjunto. Y de ser entrenador fue como una decisión más mía, decir, bueno, ¿qué sigo haciendo? ¿Qué quiero hacer? ¿Quiero ser entrenador? ¿Quiero dar todo lo que aprendí durante toda mi carrera a generaciones que vienen? Y bueno, y tomar esa decisión no fue fácil, pero es lindo. Realmente de estar del otro lado es difícil, pero lindo a la vez. Y hoy, ahora hace un año, ¿no? ¿Cómo fue esa despedida? Oh, tremenda, tremenda, sí. Una despedida hermosa, con amigos, vinieron todos los chicos que queríamos que estuvieran acá, vinieron. Faltaron 4 o 5 jugadores que no podían estar, que estaban fuera de Argentina. Pero vinieron todos, ¿no? Cuando nos empezamos a ver que había, cada día había uno más, dijimos, bueno, vamos a tener que hacer como 3 partidos, porque no nos iba a alcanzar el tiempo que puedan estar todos. Y realmente la pasamos bárbaro, fue hermosa la despedida, muchas sorpresas, emociones. Mi hija me tocó un tema con el violín, así que... ¡Ay, hermoso! ¿No? Ahí lágrimas total. No. Fue como una puñalada que te empezaba a llorar y no parás. Y Leo, muy... ¿Están preparados para comer? Estamos preparadísimos. Porque esto es lo que se viene. Estamos preparadísimos, te digo, con Leo. Y vamos a hacerle esta pregunta, porque si le preguntamos a Leo sí. Gutiérrez, no a Leo Santa Croce, nuestro chef. Sí. Si te preguntamos y si te decimos generación dorada, ¿qué nos podés decir? La generación dorada creo que fue lo mejor que me ha pasado en la vida. Aprendí muchísimo con esa generación. Un grupo de amigos, hermanos, realmente estar con ellos era disfrutar y placer día a día. Llegaba el momento de juntarnos para una preselección, lo que sea, y lo llevábamos tan bien, y ya una semana antes ya estábamos organizando para juntarnos un día antes porque nos queríamos ver, charlar qué había pasado con la familia, quién había sido papá, quién es. Nada más lindo. Y realmente era una familia hermosa, hermosa. Creo que es lo mejor que le ha pasado al básquet argentino. Seguramente, sin duda, total, total. Gente humilde, laburadora, compañera, así de... Fue muy, muy bueno, muy bueno, y creo que me ayudó a aprender un montón de cosas. ¿Viene el momento del brindis? Ya mismo. ¿Sí? Momento del brindis. Chicos. Agradecerle, por supuesto, que hayas estado con nosotros. Un placer. Disfrutando de esta cena con amigos. Y de acá todos se van. No sé si sabiendo cocinar mucho mejor, pero por lo menos vos ya sabés cómo cortar morroncito, el morrón. Que ahora va a servir para la decoración. Ahora va a servir para la decoración, nos llevamos. Y para vos, Leo, hay regalitos. Bueno. Vamos a alcanzar los regalitos. Mirá, pan para mí, para que después disfrutes unas ricas masas bueno, en familia. Muchas gracias. La casa del peinador, ¿sos coqueto? No. Ay, sí, sos coqueto. Sí, no digas así porque mirá. Me peino un poquito. No, sos coqueto. La casa del peinador para que seas más coqueto todavía. Bueno, ahí está. Voy a empezar, que lo disfrutes. Bueno, muchas gracias. Sos coqueto. Te vimos venir, estabas muy coqueto. Y esto para que tu próxima cena con amigos lo disfrutes. Okay. Así que bueno, bueno, estos regalitos que los dejamos acá por ahora. Para el próximo asadito, ¿o no? El próximo asadito. Ahí está. Sí. Porque dicen que es un gran parrillero, ¿eh? Me gusta. Tiene fama de gran parrillero. Hagamos una cosa. A hacer una Ahí está, hacer una
asado para el veranito. Cuando y quieran. Nos tiene que cocinar tortas tu mujer, así torta, que decirle que somos postre, 20, torta, llamamos, yo ahí está. Ay, mollejas. Perfecto, perfecto. Te salió cara. No pasa nada. Mollejas, especialidad. Uy, mollejitas, especialidad. Pará, te tomamos la palabra. Este verano viene invitado de nuevo y va a cocinar mollejas. Anda preparándote algo con mollejas porque cocina él. Me encanta. Fantástico. ¿Sí? Así será. Limón, así será. Así será. Una horita con limón, después la parrilla. Pero no digas mucho, vos lo vas a hacer en el verano acá. Sí. No, no, el secreto. Las con limón y después las dejo en limón un rato largo, sí, y después las pongo en la parrilla. Ahí está, no, a mí me encantan. No, no puede fallar. Cuando la cortás el limoncito y listo. Bueno, placer enorme que hayas estado con nosotros. Un placer, ¿eh? Un placer. Nos vamos a la mesa nosotros y vamos a degustar. En plato y salimos. Dale, buenísimo. Vamos a la mesa entonces.